El Área de Conservación Guanacaste, ubicada al noroeste de Costa Rica, comprende un bloque biogeográfico de área silvestre protegida que cuenta con el 65% de las especies de Costa Rica y el 2% de las especies del mundo entero. Dentro del área de conservación se encuentran diversos programas dedicados a la investigación de especies. Una de las fortalezas del Área de Conservación Guanacaste es todo el tema de desarrollo de proyectos científicos. En 40 años de ser área silvestre protegida, se han desarrollado una serie de proyectos científicos que han sido pilotos a nivel mundial. Hay de todo tipo de proyectos, desde proyectos que pueden durar una semana de duración a proyectos que son permanentes de 10, 20, 30, 40 años. El proyecto Biodiversidad de Lepidóptera, conocido como BioLep, es uno de ellos. Liderado por los científicos Daniel Janssen y Winnie Holwash, un equipo de parataxónomos ha elaborado el primer atlas de diversidad genética de las mariposas del Área de Conservación Guanacaste. ¿Qué es el inventariar todas las mariposas dentro del Área de Conservación Guanacaste? ¿Por qué? Porque antes se hacía morfológicamente y se decían que habían unas 10.000 especies. Ahora, con lo del ADN que estamos inventariando, hay unas 15.000 especies. El proyecto BioLep consiste en la recolección de mariposas nocturnas mediante trampas de luz, con el fin de inventariarlas por su ADN. Empezamos encontrando orugas, larvas en el bosque, trayéndolas, criándolas para ver qué especie de mariposa es. Cuando llegamos a 2000, Trace, un profesor en Canadá, inventó una manera de discriminar mariposas por su ADN. Y entonces, cuando aplicamos esa manera a las mariposas que hemos criado de las orugas, descubrimos que en muchos casos lo que pensábamos es una especie salió a ser más que una especie. Paul Hebert entonces en el año 2003 hizo una publicación científica en donde informa que encontró un fragmento del gen de todos los animales que puede servir para identificarlos. Entonces hay un fragmento que él encontró que se llama citocromo oxidasa. Son 650 pares de bases que básicamente no cambian en el tiempo. La colecta de mariposas es llevada a cabo por un equipo de parataxónomos a lo largo y ancho del área de conservación. En esta oportunidad, la colecta nocturna se realizó en la Estación Biológica Caribe, al pie del volcán Rincón de la Vieja. Lo primero que hacer es buscar un sitio ideal. Llegamos, ponemos una trampa de luz, que es una luz negra y una luz blanca. ¿Por qué? Porque lo que queremos es imitar la luna o una estrella brillante. Porque las mariposas, trabajamos con mariposas nocturnas, porque las mariposas nocturnas son atraídas por la luz ultravioleta. Buscamos sitios estratégicos donde estén los árboles abajo, así como un cañón, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque la mariposa vuela hacia la trampa de luz y queda atrapada. Cuando el sol se oculta, los parataxónomos inician el arduo trabajo de recolectar cada mariposa nocturna que llega a la trampa. Este proceso se extiende durante toda la noche y parte de la madrugada. El almacenamiento correcto de cada espécimen se realizará en bolsas o en recipientes plásticos pequeños. ¿Por qué una bolsita plástica? Cada individuo. Porque como estamos hablando de identificación por ADN, necesitamos que cada individuo colectado no se mezcle con otro, para que no se contaminen los ADN. Y si, especialmente si son lepidópteros, si son mariposas, si las ponemos juntas, todas revolotean y todas sueltan sus escamas y entonces van a estar mezclados los ADN a la hora de hacer el análisis. Las mariposas serán trasladadas al laboratorio para estudiar en detalle caso por caso y así determinar
¿cuáles son realmente especies nuevas y cuáles son especies ya conocidas? Y ya de la estación nos venimos para acá, las echamos a los congeladores, ya es para que ellas ya se mueran por medio de este procedimiento, que es congeladas. Ya cuando están congeladas, separo los micros, separo los grandes, medianos y pequeños, porque son diferentes. Luego hago el procedimiento ya del montaje en las tablitas. Lo que están haciendo con la tabla de madera es montándolas en una forma estándar para que puede hacer comparación de ellos y secando en el horno para que duren para siempre. La mariposa montada es el testigo para esos datos. Está montada en un alfiler inoxidable, secado en un horno, para durar para siempre. 500 años están igual. Cada una de ellas se le saca una patita, se pone en un license plate, que es un contenedor de plástico con cerca de 99 huequitos, cada uno con un número. Ahí se ponen las patitas y ese es el material que se envía a Canadá para hacer la parte ya genética. El Violet arranca en el 2006 con el objetivo de volver a inventariar todas las mariposas del ACG para identificarlas, esta vez a través de ese proceso del ADN. Muchas de las mariposas que se encuentran en el parque parecen iguales y no se pueden diferenciar a simple vista, porque tienen características distintivas invisibles a los ojos. El análisis del ADN permite alcanzar un nivel de diferenciación impensable hasta hace algunos años. Mi estimación del número de especies en el ACG era 9,500. Hoy día, mi estimación para solamente ACG es 15,000, casi lo doble. Porque hemos descubierto muchos casos donde lo que pensábamos fue uno, es dos o tres, cuatro. Para insectos en general, el récord es 39 especies escondidas bajo un nombre. Imagínense que tiene un animal que tiene un nombre para 150 años. Y cuando usted va sacando el código de barras, el ADN, de esos descubren que es 39 diferentes especies en un solo sitio. Documentar el número exacto de especies y diferenciarlas es importante para conocer y proteger adecuadamente la biodiversidad. El Biolep ha sido la semilla donde se ha germinado todo ese proceso para Costa Rica y el mundo. Entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso porque es algo totalmente nuevo, que es muy poco conocido, pero que tiene una trascendencia global. El Área de Conservación Guanacaste decidió apostarle a la tecnología con un plan piloto para documentar especies por su ADN. El día de hoy se caracteriza a nivel mundial por ser pioneros en la lucha por la identificación y conservación de las especies. Hemos estado tal vez muchas veces calladitos haciendo cosas, pero esas cosas que estamos haciendo aquí en la esquina noroeste del Pacífico de Costa Rica están generando impactos a nivel global y el mundo lo reconoce así.